investigación del Departamento de Física que viene reflexionando sobre la inclusión. Somos un grupo de maestros interdisciplinar que está conformado por psicólogos, físicos puros, licenciados en física, pues tratando de reflexionar el fenómeno de la inclusión que ya se nos vino encima, es una realidad y que pareciera ser una tarea exclusiva de fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas de lenguaje, intérpretes. Y bien, nosotros, ¿cómo llegamos a pensar la inclusión? Como un grupo de maestros de un departamento de física, una ciencia tan formal, terminaron reflexionando sobre la inclusión. Hacer una imagen o a tratar de comprender cómo es que los estudiantes construyen su conocimiento, se enfrenta con que si cómo hace uno que ellos tengan experiencias sobre el mundo y las organicen y las sistematicen. Empezamos a encontrar que en esas escuelas habían niños con algunas características específicas físicas que les hacen de alguna manera concebir el mundo diferente y como acceder a los objetos del conocimiento de una forma diferente a como lo hacen los demás niños. La diversidad cultural de nuestro país y el trabajo que puede hacer la Universidad Pedagógica en mostrar la realidad de la escuela colombiana es fundamental en la formación de los docentes. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es caracterizar esas formas en las que los chicos acceden a la información. ¿Cómo accede a la información un niño que tiene limitación visual, un ciego total o con baja visión? ¿Cómo accede a la información un niño que tiene limitación auditiva o que tiene sordera total? ¿Cómo accede a la información un niño con déficit cognitivo? Y desde esta perspectiva empezamos a tratar de caracterizar esas condiciones de aula que pueden favorecer u obstaculizar la forma en la que el chico se aproxima a los objetos propios del mundo físico. Me presento, mi nombre, ¿sí?, es Ronald. Comprender las características de la discapacidad visual, porque una persona, porque la discapacidad visual no es algo homogéneo. Hay varios tipos de discapacidad visual. Los vínculos que tenemos con las instituciones es a través de las prácticas docentes. Los chicos desde sexto semestre en nuestra línea de investigación están inmersos como práctica de aula. Entonces van a la escuela, conocen la población, la caracterizan, formulan propuestas alternativas, didácticas para la enseñanza de la física o de las ciencias de acuerdo al grado de formación. Primero la etapa de ellos de observación, cómo se relacionan con los estudiantes sordos, cómo se relacionan con los estudiantes oyentes, sí, ese tipo de cosas yo pensaría. Es su primera etapa que es de observación. El acompañamiento se inicia desde práctica 1, que nosotros la denominamos observación, y en la cual los estudiantes conocen las dinámicas propias del aula y conocen la realidad de las aulas inclusivas. La fase de observación la hago en la institución educativa El Ricaute, que queda ubicada en Soacha, Cundinamarca. Esta institución, como soporte a este
a esta práctica pedagógica, los estudiantes de física realizamos un diario de campo. El diario de campo quedan registradas todas las actividades realizadas y observadas durante los días que asistimos a las instituciones. Bueno, hace un tiempo cuando yo llegué acá, pues fue una experiencia un poco diferente, porque pues antes yo no había tenido pues ese tipo de integración, de contacto con personas oyentes. Entonces la primera vez cuando surgió esa situación para mí, pues fue un poco difícil, pero poco a poco fue dándose, se dieron las cosas y ya con mis compañeros sordos, incluso con los oyentes, pues ya empezamos a sentirnos bien. Porque antes pues yo no tenía esa oportunidad de estar integrada porque estaba en un colegio de sordos y no sabía la existencia de este colegio. Y en primaria pues ya estuve acá, como Janet sabe, que estuve aquí en preescolar, la profe Janet me conoce desde niña, y después pasé aquí a bachillerato integrada con nosotros. Podemos mirar las dinámicas de los estudiantes, los profesores, los directivos y los documentos institucionales. En los estudiantes podemos observar qué preguntas hacen, cuáles son sus actitudes frente a la dinámica de la clase del profesor. Con los docentes podemos observar la actitud del docente frente al grupo, el manejo del grupo. Para los oyentes, ¿cómo se sienten tener compañeros sordos? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Pues yo nunca había tenido así en un curso con sordos. Y fue muy difícil hablar con ellos porque o comunicarse, porque yo le preguntaba a uno algo y uno no sabía qué era. En cuanto a lo que es la licenciatura en física, es poder idealizar y formar otra etapa para poder enseñar el área. Es visualizar de una manera diferente el contexto que se presenta, porque la idea de mundo que ellos perciben es muy diferente a la idea de mundo que nosotros percibimos. Pues hay veces escriban o hay veces nos hablamos así en señas. ¿Y qué es mejor para ellos? ¿Que les escribas o que les hables con señas? ¿O que te comuniques con señas? Con señas. ¿Y has aprendido señas? Más o menos. ¿Y por qué te has motivado a aprender lenguaje? Pues yo no sé, pues a mí me gusta, no sé. Igualmente nosotros realizamos las reflexiones y sugerencias que observamos en relación con el comportamiento de los estudiantes y de los docentes. Estas conclusiones son el reflejo del análisis que nosotros hemos adquirido en las clases de enfoques pedagógicos adquiridos en el ciclo de fundamentación. Eso fue muy duro porque considero que la lengua de señas es una lengua joven, que le faltan muchísimas comprensiones en relación a la disciplina en la que yo me muevo, que es la física. Entonces intentar acercarme o acompañar procesos de aprendizaje en física fue realmente complicado. Nos hemos dado cuenta que se requieren conocer y adquirir ciertas herramientas cognitivas como la lengua de señas, el braille, dependiendo a la población que se quiera atender. Con la colaboración de los maestros, de los intérpretes, los maestros de la universidad, con los estudiantes, oyentes y sordos, pues se sacó adelante el proyecto y se abrió paso en la línea para que el proyecto tomara mucha más fuerza y se interesara en trabajar en aulas incluyentes, no solo con sordos, sino también con ciegos, con déficit cognitivo y otro tipo de limitaciones. Entonces, pues queremos que ustedes nos cuenten cómo se sienten acá en el colegio. Bueno, en ciencias, pues la profesora pues hace su discurso, su explicación, y pues nosotros prestamos atención al intérprete, y a veces hay cosas que pues se nos dificultan mucho y no entendemos, entonces por medio del intérprete pues se nos explica. Las intérpretes en las escuelas se han sentido muy agradadas con nosotros, con nuestra compañía, porque han percibido que hay apoyo desde las disciplinas. Thank you.
La segunda y la tercera práctica es de intervención, donde ellos aplican sus estrategias didácticas en las aulas, igual las evalúan y se hace una retroalimentación de las mismas. En la etapa 4 es la etapa de implementación, donde los estudiantes aplican sus estrategias investigativas, las cuales se han realizado durante los 4 semestres de práctica. Intervención en el aula es, como dice su palabra, intervenir con los agentes dentro del aula. O sea, yo soy quien hago la clase, yo soy quien hago todos los esquemas y preparo la clase, intervengo en ella. O sea, yo soy el docente de formación quien da como tal la clase de física. Una primera condición es trabajar con una lenguaje accesible. Una lenguaje que los niños ciegos puedan tener acceso. No estoy a decir ahora que ellos van a comprender. La comprensión es algo posterior. Yo noté que una gran dificultad es que los niños ciegos no tienen acceso a las informaciones. Tenemos que atender a aquellas informaciones que, de las cuales están, no poseen debido a su limitación. Y hasta el momento las primeras hipótesis es que eso está relacionado con todos aquellos conceptos espaciales. Iván, si yo te pidiera que me describieras este espacio donde estamos, ¿qué me dirías? ¿Cómo es? Bueno, yo lo describiría de la siguiente forma. La puerta es de color verde. El salón es grande. Distancia, posición, ubicación, etcétera, que ya han pasado a la disciplina de la física, por decirlo de alguna manera, se ha traducido en la geometría. Entonces son conceptos de línea, de punto, de espacio. Todos esos conceptos estarían muy imbricados, muy relacionados con las sensaciones visuales. Por lo tanto, hay que hacer todo un trabajo de teorización y de experimentación en ese sentido para decidir cuáles son las mejores estrategias a desarrollarse con estos muchachos. Una cosa que hay que tener en cuenta es las adecuaciones o las adaptaciones que hay que hacer al currículo, ¿sí? Pero eso no implica que esa reestructuración que hay que hacerla sea una reestructuración en la cual yo quite contenidos, porque que yo esté en un aula inclusiva donde hay estudiantes con necesidades educativas especiales, eso no significa que esos estudiantes no puedan o no tengan las capacidades para responder a ese currículo que ya está, ¿sí? Sino es más bien como la forma en que yo voy a llevar esas temáticas y las voy a trabajar en el aula con ellos. Bueno, este es un trabajo realizado por los estudiantes de grado décimo, el compañero Oscar. Pues de acuerdo a las temáticas que se venían trabajando con ellos, fue necesario hacer una adaptación del currículo en el sentido de comenzar a trabajar con ellos lo más básico del movimiento, que es el movimiento de pues, identificar ciertas características del movimiento en el cuerpo humano. Ya una vez lograron identificar diferentes características del cuerpo humano, lo que hicieron los estudiantes o lo que se les planteó fue un trabajo en donde lograran relacionar algunos movimientos que se presentan en algunas máquinas, relacionarlos con los movimientos del cuerpo humano. Lo más difícil de trabajar con este tipo de poblaciones es primero que no se tienen las señas para física. Entonces, por lo tanto, tú tienes que generar esas señas. Segundo, el desarrollo de esas habilidades comunicativas dentro de esta población es muy difícil. Entonces, lo que tú tienes es como pensarte la seña, pensarte todas las estrategias para que ellos como que entiendan esta ciencia. Ver cómo era el proceso de aprendizaje de estos estudiantes, ¿sí? Un interés en particular es cómo aprenden la licenciatura, la enseñanza de la física, eventos, fenómenos físicos que para muchas personas como nosotros son muy cotidianos, pero de pronto la manera de interpretarlos son bastante diferentes. En esta práctica pedagógica en la que estoy actualmente, hago intervenciones en el aula y hago también observaciones. Entonces, cuando se hacen las intervenciones, uno tiene que pensarse las clases, o sea, planearlas, ¿sí? Y en esta planeación es importante
llevar algunos, digamos, en el área de la física es importante llevar algunos experimentos para los estudiantes, ¿sí? Entonces, y esos experimentos deben ser, digamos, para que los estudiantes invidentes puedan hacer algunas mediciones, pues deben ser modificados. La otra condición central es crear momentos de interacción entre niños ciegos, niños videntes, docente vidente con niños ciegos, en mi caso también docente ciego con niños, o sea, crear relación de interacción, permitir que los niños hablen, presenten sus interpretaciones, sus puntos de vista. Hemos empezado a diseñar una serie de estrategias que respondan a las características propias de los niños en el aula inclusiva. Estrategias como cuáles, por ejemplo, para los niños regulares en una de las instituciones en las que hacemos prácticas, se hacen guías escritas. Entonces nosotros dijimos, pues esto no es posible porque el niño sordo no puede responder a una guía escrita. Entonces nos inventamos algo muy a propósito de los signolibros, una estrategia que se llaman las signoguías. ¿Qué son las signoguías? Son material visual donde el niño puede observar los experimentos, todas las cosas que están contenidas en la guía escrita, las observa en un material visual que le permite solucionar como todas las falencias comunicativas que puede tener el ejercicio con la guía. ¿Qué más te gusta de la clase de física? Bueno, a mí me sirve mucho lo que es la materia de física, me interesa mucho y me agrada mucho lo que se ve en la clase de física. ¿Por qué? Me sirve, por ejemplo, la clase de movimiento, es muy acorde con los sordos y en la lengua de señas, porque si no hay movimiento no se puede realizar bien la lengua de señas, como esa conciencia de espacio. Primero se debe tener en cuenta el sensibilizar al aula como tal, o sea, debemos sensibilizar al aula que nosotros tenemos. Después debemos tener, como estamos hablando, una aula exclusiva, entonces debo tener en cuenta todos los factores que me permiten a ella. Entonces debo potenciar el sentido de la observación, que ellos es el que más utilizan. Entonces, a partir de esas estrategias didácticas de poder observar y visualizar todo lo que ellos permitan, desde ahí puedo pues arrancar con mi clase. La experiencia que yo he tenido con los estudiantes de física ha sido que ellos tienen nuevas estrategias, nuevas ideas que nos han servido mucho para las clases con los estudiantes. La interacción con nosotros es más hacia la cultura, enseñarles la cultura y qué tan pertinentes son esas nuevas estrategias que ellos tienen para la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes sordos. La relación que se establece con las instituciones educativas es muy estrecha debido a que con este tipo de poblaciones y con los maestros en formación de aula inclusiva, debido a que ellos establecen más contacto con los docentes de apoyo, es decir, las tiflólogas, educadores especiales, fonoaudiólogos, debido a que ellos sirven en la adecuación de material. Desde la Universidad Pedagógica se sigue ese proyecto para que se lleven adecuadamente estos procesos en el aula. La experiencia que vengo observando aquí en Colombia es muy positiva. Estuve ahí con el grupo Manos de Pensamientos, que tiene una propuesta muy significativa para lo egreso, permanencia de los niños zurdos en la universidad. El logro hasta ahora creo que es como poder sensibilizarnos a nosotros mismos y a los estudiantes sobre esos aspectos que mencioné, que cada población tiene necesidades específicas, diferentes, y que hay que tenerlas en cuenta, y que sobre todo no se sabe nada mucho sobre eso, ¿sí? Y que hay que investigarlo. El propósito fundamental de trabajar la formación de licenciados en física en las aulas inclusivas es que consideramos que la educación en ciencias es un derecho, y es un derecho para todos. Entonces yo creo que el mayor logro en este momento es la sensibilización, de que eso no es simplemente llegar y hacer cualquier estrategia, y sobre todo que no es simplemente cuestión de tecnología, de tener, no sé, todos esos aparatos que le dan a los
por ejemplo, para la población con limitación visual. Eso es muy importante, hay que tenerlo, pero eso no es lo esencial, ¿sí? Sino lograr comprender en qué incide la carencia de ciertos canales de información del sujeto. Definitivamente la experiencia está comenzando, es una investigación muy novedosa, me animaría a decirlo, en la medida en la que los únicos que han venido trabajando en esto, en este tema de la inclusión, han sido los fonoaudiólogos, los terapeutas, los psicólogos, como lo mencioné en unas líneas anteriores, y definitivamente es novedoso que un departamento de física tenga un grupo de investigación conformado por físicos, psicólogos, comunicadores, licenciados en física, pensándose la inclusión. Porque la postura de nuestro grupo de investigación definitivamente es que hasta que las disciplinas no se involucren y no asuman un rol protagónico en el tema de realmente gestionar el conocimiento en los chicos, la inclusión no será cierta